Falcón. And here is... Falcón goes after the mask. Falcón determined that he's going to rip the... He's got the mask off. A tremendous uproar. Listen to the uproar. Look at the turmoil. Gary Hart puts his... Falcón, who has the mask of the match gold, is a man who has taken a victory over a champion, and El Falcón, there he is, he's got the trophy, and he's going to keep it. Por más alto que vueles, nunca despegues los pies de la tierra. Falcón Ortiz. Estas dos máscaras van con mucho afecto y cariño para José Alfredo González. Van autografiadas, amigo, por tu amigo el Halcón, Super Halcón. Con mucho cariño, su amigo, el Halcón. ¿Qué tal, mis guardianes? Espero estén teniendo un magnífico día. Y hoy les doy la bienvenida con unas máscaras maravillosas de uno de los mejores luchadores internacionales de México, el Halcón. Y con él nos acompañan como padrinos, como testigos, Fishman, el Veneno Verde, o como es conocido mundialmente, el Pez Volador, o inclusive el Látigo Lagunero. Con Fishman viene acompañado en una mancuerna peligrosa, una máscara maravillosa de Mr. Personalidad. La mayoría de la gente la conoce como la máscara de las momias de Guanajuato, pero en realidad fue bautizada como el Emperador Rojo y fue creada y en complemento diseñada por Ranulfo López. Tenemos esta máscara maravillosa de Fishman, ese malvado luchador que la gente siempre reconoció por su gran calidad sobre el ring, al igual que el Halcón. Grandes guerreros que por convicción eran malvados, pero el destino los volvía buenos por lo que representaban con su máscara y su gran lucha arriba del cuadrilátero. Hoy estas máscaras serán testigos de la presentación de algunas máscaras del Halcón Ortiz. Máscaras inigualables, preciosas, firmadas y tocadas, inclusive puestas en ese rostro del Halcón Ortiz. Un verdadero privilegio tener estas reliquias en mi poder, ya que fueron tocadas por esas manos santas de un luchador que para mí representa mucho. Dentro de mis 5 luchadores, es uno de los primeros por su gran humildad y gran ángel, de los pocos luchadores que se dirigen con respeto al público. Para mí es un honor hoy hablar de él y mostrarle sus máscaras. Así que sin más, mis guardianes, prosigamos. Hoy tenemos en una mesa magnífica, en un altar maravilloso, independientemente de tener 2 testigos épicos como lo fue Mil Máscaras y Fishman, tenemos 2 máscaras muy representantes de Danny Ortiz. El Halcón, personaje setentero que hasta el día de hoy lo acompaña. Pero también en los 80s nació una nueva estrella que, al igual que el Halcón, Danny Ortiz lo pudo colocar en las esferas más altas de la lucha libre. Y ese fue el Super Halcón, un gran luchador que durante décadas fue multifacético, comenzando como todos los luchadores desde abajo, pero terminando en la cúspide. Y fue un luchador que siempre se entregó al máximo y que solamente las afecciones físicas pudieron retirarlo del cuadrilátero. Recuerden, mis guardianes, que en la lucha libre hay 2 tipos de luchadores: los que luchan para sobrevivir y los que luchan para vivir. Y se los dejo de tarea. Vamos a proseguir, mis amigos, y voy a revestir estas manos torpes porque voy a acariciar estas máscaras maravillosas. De las 3 máscaras que hoy verán, hay 2 que les mostraré y una que ya fue presentada en otro video. Les dejaré el enlace en la descripción
y vayan a verla, porque esta máscara que hoy no verán la mostré con una de tinieblas y una de mil máscaras en otro video. Y bueno, hoy les tengo, mis amigos, esta máscara de lujo del señor Dani Ortiz. Una máscara maravillosa que está fresquecita, aún está caliente. Me llegó hace unos días y no veía la hora de mostrárselas. Y como lo están viendo, linda máscara. No sé quién es el mascarero. Lamento decirles que soy un coleccionista que aprecio lo que me llega por lo que es y no por lo que yo quiero que sea. Rara vez pregunto el nombre del mascarero, pero les prometo que investigaré. Pero como podemos ver, es una máscara maravillosa con materiales muy acordes a una máscara de lujo. Y aunque fue forjada en agujetero y agujeta, no demerita una presentación muy acorde a una figura tan internacional y tan grandiosa como lo fue Dani Ortiz. En sus costuras vemos esas líneas rectas que tanto me gusta ver. Vemos esos agujetazos mortales que representan los principios de una máscara. Recuerden que una máscara en zipper le da mucho a las máscaras, pero lo que es la agujeta representa los primeros inicios de la máscara. En este momento estamos viendo lo que es el pico del halcón, que en diferentes etapas y décadas pudimos ver algunos cambios. Este pico hoy viene más abajo de lo que es el labio superior. Si tú eres seguidor del Halcón Ortiz, sabrás que el pico a veces venía muy redondo o por encima del labio superior. Pero sin duda alguna, esta es mi mejor versión porque es la que más desarrollada está y no ha perdido mucho lo que es la medida esencial de las primeras máscaras. Vemos aquí el agujetero y el estilo de este mascarero. Recuerden que un mascarero se representa por su estilo, no tanto por la hechura. En la hechura puede haber máscaras que no están al 100% perfeccionadas, pero en este caso, y miren lo que me estoy encontrando aquí, un cabello. Esta máscara solamente la tuvo el señor Ortiz en sus manos. Me hizo un video maravilloso y sé que este cabello es de él. Precioso el agujetero. Por dentro tenemos esta borra para proteger lo que es la nuca, el sudor y el ajuste idóneo de la máscara. Como siempre, una máscara dedicada con mucho cariño, lo sentí. Con afecto para Toy Guardián, tu amigo el Halcón. Le puso su fecha. Qué maravilla y qué privilegio poder comenzar esta historia en mi colección. Y aún sigo viendo algunos cabellos. Me parece, no sé cómo lo tomen ustedes, pero para mí esto es único. Creo que tendré que guardarlos porque esto es el ADN, mis amigos, de uno de los luchadores más importantes internacionales de nuestra lucha mexicana, que a través de décadas nos representó no solo en nuestro país, pero en el extranjero, con luchas épicas. El Halcón y Mil Máscaras no abrieron lo que fue la internacionalización de la lucha mexicana. Hubo otros luchadores, pero sin duda ellos fueron un trampolín para llegar más lejos. Así que me disculpan, pero guardaré algunos de estos cabellos y son bastantes. Quizás para mucha gente puede ser un poco fuerte ver esto, pero en el mundo del coleccionismo, mis amigos, y cuando ya se tiene cierto tiempo, estos detalles representan mucho. Para mí como coleccionista, esto me da una historia con un mejor sabor. Y vamos a guardarlo en esta bolsa y lo guardaremos por un muy buen tiempo. Uno nunca sabe, el destino hace su trabajo y el día que Dani Ortiz y el tiempo y el destino lo decida y se vaya a la arena celestial, yo me sentiré muy orgulloso. La máscara es una edición de lujo hasta Los Ángeles, California, de parte de tu amigo el Halcón. Na, ¿qué les digo? Para mí esto es un hallazgo, es un instante de oro en lo que es el coleccionismo. Si coleccionas máscaras, sean profesionales, directamente de tu luchador favorito,
afuera de las arenas, de licra, de esponja, lo que sea que tú colecciones, hazlo de corazón y el destino solito te va a dar unos sabores tan sabrosos. Bueno, seguimos viendo la máscara. Ya la volteamos. Esperemos que ya no salgan más cabellos porque los voy a agarrar. Y aquí veo otro, era. Lo siento mucho, mis guardianes, pero es que el destino me está regalando estas piezas únicas. El ADN de un guerrero de la lucha libre mexicana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, seguimos viendo la máscara. La máscara es una máscara ligera. ¿Ven estas burbujas que se ven? Este material de tela es un poliéster algodón que en sus derivados y porciones pasa que el poliéster puede ser un 50% y el algodón un 30% y otros materiales un 20%. Entonces retienen aire y no se adhiere correctamente con lo que es el lame del exterior. Nada que afecte la calidad, nada que afecte a lo que es la máscara ni la hechura. Simplemente es la consecuencia de las telas, pero es una máscara maravillosa. Esto lo veo en muchas máscaras que tengo y es muy normal. Aquí en el agujetero vemos esta borra de una calidad correcta, se puede decir, es tolerable. Y vemos aquí las costuras. Esta cinta palmita casi en listón, es muy ancha, pero muy resistente. Imagínense esto, cuando te quitan esta máscara con agujetero, amarrada y con este listón en cinta de palmita, imposible. Se ve muy bonita, me gusta mucho, tiene un diseño muy muy agradable. Y bueno, esta es una de las máscaras de la lucha libre que es un mapa. Es el trabajo. El mapa viene al coleccionismo cuando es un trabajo arduo de mucho tiempo de hechura y elaboración, y esta es una de esas máscaras. Son máscaras que llevan muchos radios, muchas curvas, líneas rectas, regresas, subes. Aquí en el agujetero vemos un remate muy simple, y algunos mascareros se enfocan más en el exterior y no tanto en la parte cruda que es el interior. Pero eso no demerita para nada el arte de una máscara, es simplemente el estilo. Hay mascareros que se preocupan por ciertos aspectos de las máscaras y otros que no, pero esto en nada demerita a un mascarero. Lo que podría demeritar a un mascarero, sin duda alguna, es la costura, los cortes, porque ahí te habla del poco amor y el tiempo dedicado a una máscara. Pero esta es una máscara maravillosa. Vemos estos mapas a todos los contornos, por la nuca, por las laterales, muy firme. Una máscara hermosa que la verdad conlleva mucho trabajo de elaboración. Son muchas las costuras, son muchas, mucho tiempo de elaboración en las costuras. Es un ida y ven todo el tiempo, que es fácil de equivocarte. Pero esta máscara está muy bien hecha. Y aquí en el agujetero, con esta agujeta muy pulcra en color blanco, me fascina, ese toque es maravilloso. Me preguntaría, ¿qué pasaría si el Halcón Ortiz nos regalara una máscara de super lujo? Con lame, no solamente en la parte principal, que es este dorado, sino en el blanco. Y con insertos de piel de charol en lo que es lo azul, o quizás variar colores. No sé, se me vienen ideas muy locas y sí me gustaría ver que próximamente el maestro nos sorprendiera con algo más profesional y digamos a una celebración quizás de algún aniversario con zipper. No sé, son muchas las ideas. Y se lo voy a sugerir, pero una máscara maravillosa en lame metálico, color precioso. El dorado lo hemos visto en máscaras como Tinieblas, lo usan muchos luchadores y es que es tan sublime ese color metálico que tiene el lame, es maravilloso. Y me parece perfecto el blanco porque le da un toque muy elegante y hace resaltar muy bien los contornos de lo que es la silueta del halcón, lo que es el pico y la parte de atrás. A mí me parece una máscara muy hermosa, dentro de mis favoritas en la lucha libre mexicana. Y aquí la podemos ver ya en el maniquí. Vean este mapa.
la cinta de palmita gruesa, no es una cinta de palmita, es de las más gruesas que he visto en máscaras. Y se ve bastante bien porque se pierde en lo blanco de la tela para la absorción del sudor y el confort de lo que es el rostro. En el antifaz son idas y vueltas de costuras y son muy simétricas. Es una máscara maravillosa y realmente es un muy buen mascarero. Me daré a la tarea de informarles quién es este mascarero en la próxima adquisición. Vemos aquí lo que es la barbilla. Sigue con colores blancos, colores colores presentables para una máscara de colección, ya que esta máscara jamás será luchada. La única lucha que tendrá esta máscara será por mantener el primer lugar de mis vitrinas para representar a la lucha libre mexicana. Preciosa, me encanta sobarla, me encanta acariciar esos contornos, este mapa maravilloso que parece un mundo entre costuras, hilos y una tela muy, muy agradable para el rostro. Como siempre, mis compañeros, tendré que hacer la prueba de fuego y ponérmela para saber más o menos de qué se trata. Las circunferencias de los ojos, la boca, la nariz, muy bien hechos, muy simétricos y sin rebaba. Este mascarero es muy pulcro. Le gusta mucho terminar las máscaras correctamente y aunque tiene un distintivo detalle en lo que es el agujetero, no hubiera ningún problema para mí. Nos ponemos la máscara como siempre y miren, fácil de embonarla. Es una máscara nueva, no está curtida, pero qué hermosa se ve. Me fascina. Vemos el contorno de los ojos, lo que es el pico, muy cómoda, no la tengo atada. Y miren cómo los dobleces en lo que es el cuello y lo que es la parte posterior de la cara, qué hermosa se ve. De las máscaras, esta máscara tiene que estar dentro de las 10 más bonitas de la lucha libre. Y la poso porque es maravillosa. Cómo me gustaría ser luchador. Si yo naciera para ser luchador, sin duda alguna contaría dentro de mis primeros 5 con esta máscara y este nombre y este luchador. Maravillosa historia. Me fascina esta máscara. Vamos a proseguir, mis amigos, con la siguiente máscara. La máscara del Super Halcón. Lo único que se le agregó fue el super y un diseño muy extravagante, exótico se podría decir. Y esta máscara llegó, en mi opinión, yo creo que era algo que necesitaba Dani Ortiz. Después de perder la máscara El Halcón en el 77, 78, todavía en el 79, se le vio en algunas presentaciones en Estados Unidos. Pero así es la lucha libre, aunque pierdas tu máscara, hay deberes y contratos y un tiempo de duelo, de separación. Eventualmente, Dani Ortiz luchó por algunos años con el nombre de Halcón Ortiz, sin máscara. E hizo un muy buen trabajo, siguió ganando cinturones, siguió representando la lucha y lo que él era como luchador. Pero yo creo que él necesitaba volverse a enmascarar. El ser un enmascarado representa un personaje, por lo tanto, como negocio es más factible. Y también al mismo tiempo, esa máscara y ese personaje se apodera de tu espíritu y de tu ser. Y yo creo que eso es lo que hace que los luchadores vuelvan a enmascararse. El Super Halcón nació en el 84 y también fue un sinnúmero de campeonatos, cabelleras, eventos especiales. Igual algunos viajes que se lograron. Fue una década muy buena, de más madurez y también de un control físico, ya que las afecciones físicas empezaban a hacerse presente en nuestro querido luchador Dani Ortiz. Y lo que vemos es una máscara igual que todas las máscaras que tiene Dani Ortiz, muy bonitas en sus colores, en sus diseños. No sé quién diseñó esta máscara, pero tiene un diseño muy extravagante, muy exótico. Tenemos esta máscara aquí en esta borra del lado del agujetero. Bonita, tiene su cinta de palmita en tipo listón. En su agujetero también viene firmada. Muchísimas gracias al maestro por eso. Y vemos aquí los remates del mascarero de ese tiempo. Desconozco si es el mismo, pero vemos aquí algún excedente
de lo que es esta borra verde, nada que afecte al funcionamiento de la máscara. Son detalles que a veces pasan y que algunos mascareros no le dan la importancia, puesto que es el resultado crudo, es el interior de la máscara. Pocos coleccionistas y luchadores aprecian eso. Lo que más cuidan es el exterior. Pero bueno, hay ciertos coleccionistas como su servidor que nota esas diferencias, pero no hay ningún problema. Para mí es una gran máscara. Trae las protecciones adecuadas, viene bien bordada, bien protegida, viene en una sola tela, viene en este bandón, estela bandón, podríamos llamarlo casi terlenca, pero lo dudo. Los colores me gustan mucho, este verde que le metió resalta mucho en el amarillo, y para esta máscara en especial vemos aquí el antifaz con esos ojos penetrantes del halcón. Pues es una máscara muy bonita, no es de mis favoritas. Yo sí me quedaría con la del halcón, me parece una máscara diferente y con un estilo, pero igual me la pongo y la vamos a calar. Se siente muy cómoda. Es ligera y vean nada más, es muy penetrante esos ojos fijos, potentes, que representan la visión penetrante y asesina cazadora de un halcón. Y este pico que le pusieron la volvía una máscara muy extravagante, y estas líneas largas alrededor en una circunferencia cual halcón rompiendo las nubes en el cielo. Para mí es una máscara muy bonita, no es una máscara elegante. Creo que es una máscara muy llamativa, que a donde quiera que fueras serías visto. Y los colores, igual que el halcón, muy representantes, el amarillo y el azul. Una magnífica máscara. Y viéndola aquí en el maniquí, vemos los materiales. Este bandón en un amarillo naranjoso. Y viene aquí firmada, lo cual me parece maravilloso. Es lo que yo más aprecio, independientemente de la calidad y del trabajo en la hechura y en el tiempo. Estas máscaras para mí son lo máximo, porque vienen tocadas, puestas, dedicadas en firma de puño y letra de estas luminarias de la lucha libre. Y como fan, como seguidor de ellos, las aprecio en su totalidad. Una excelente máscara que yo les recomiendo que vayan y adquieran una. Esta máscara yo ya la adquirí hace un tiempo con el maestro. Seguramente hoy en día puede ser otro mascarero o otro los colores o los materiales. Pero sin duda aquí lo que más vale es el hecho de la humildad con la cual Dani Ortiz dedica sus máscaras y le dedica el tiempo a todos sus seguidores. En las costuras vemos un solo tiraje de costura en este charol de piel en un color azul. Muy bonita máscara, la verdad que las dos máscaras que él tuvo las representó muy bien. Y no sé quién hizo esta máscara ni este diseño, pero me parece muy bonita. Aquí en el antifaz, obviamente es un antifaz muy grande, puesto a que son muchas las costuras que pasan por el rostro frontal de la cara, y vemos esos ojos penetrantes arriba. No habría mucho que proteger en las cejas porque no hay costuras, pero este mascarero decidió subir el antifaz hasta arriba, lo cual no hay ningún problema, pero parece que del lado izquierdo o el material ya no le ajustó, o tomó una decisión tarde o temprana. Típico error muy común de los mascareros, no importe la experiencia, pero no afecta nada en lo que es la comodidad y la máscara en sí. Para mí esta máscara me habla de una era, de un tiempo de este luchador donde él hacía estas máscaras o las solicitaba, y a mí me parece maravilloso. Es una prueba fehaciente de una era, de un luchador. Quizás en este tiempo Dani Ortiz no tenía un mascarero fijo, quizás eran varios mascareros, quizás esta máscara la tenía guardada por ahí de algún tiempo, no sabemos. Los luchadores se guardan muchos secretos y a veces en la carencia económica o en los problemas no sabe uno qué está pasando. Muchas veces son máscaras de prueba, muchas veces son circunstancias extrañas, pero para un coleccionista
En mi opinión, tiene que caber cualquier situación, por extraña que parezca. Una máscara bien hecha, refuerzos en cinta de palmita en color blanco. Vemos aquí, es una máscara tipo mapa, también muy bordada en sus circunferencias, al lado de la cabeza, al lado del rostro. Una gran máscara, me parece fenomenal. Pero si me dieran a elegir, yo me quedo con la del Halcón. Me gana mi corazón, me gana en mis sueños más profundos, pero esta máscara tiene también que estar en mis vitrinas y hoy se las presento con mucho gusto y con mucha humildad. Una máscara profesional que rasga en semiprofesional, pero que también es una maravillosa máscara con un gran diseño. Y esta otra máscara, mis amigos, esta máscara la muestro en un video con tinieblas y mil máscaras. Y les voy a dejar el link en la descripción para que se vayan a dar un taco de ojo. Un video que se volvió viral y que es muy, muy ameno y muy interesante. Esta máscara fue diseñada ya hace muchas décadas y Dani Ortiz decidió escoger este modelo. Un diseñador de la revista Halcón le propuso a Dani Ortiz dos diseños y él decidió por esta y creo que no se equivocó. Un gran diseño que perdurará por siempre. Y antes de darle fin a este maravilloso video, vamos a un poco de historia. José Luis Melchor Ortiz, julio 23 de 1947, Estado de México. En sus inicios y por consejo del Güero Rangel, referee de la empresa mexicana de lucha libre, se le instruyó a usar un nombre más adecuado para esos tiempos. Y así fue como nació el nombre que hoy todos conocemos, Dani Ortiz. Aquel joven llamado José Luis Melchor Ortiz soñaba con ser un grande jugador de fútbol americano. Así que el destino lo llevó al Instituto Politécnico Nacional, donde un día fue a cumplir su sueño y se encontró con las oficinas cerradas. Caminando por el complejo en el área de gimnasio, miró un grupo de jóvenes practicando lucha olímpica. Un instante maravilloso que cambiaría por siempre la manera de ver la lucha libre. Y aunque era parte de su día normal, ya que es algo representante de la cultura mexicana, para él cambió algo. Y eso fue el resultado de lo que hoy conocemos. Durante su proceso y ya practicando lucha olímpica y grecorromana, encontró la inspiración en algunos luchadores de época magníficos, como lo fue Black Shadow, Rolando Vera, René Guajardo y Apolo Curiel. Un día de fortuna, su maestro Pedro Nieves lo invitó en un evento en la cancha de San Pedro en Puebla. Había un luchador que había faltado y el destino le brindaba su primera pelea. El Orfeo Negro fue la oportunidad maravillosa que estaba esperando. Después de 3 meses de luchar con ese nombre, se convirtió en el evento principal de esa arena en Puebla, peleando con los mejores luchadores de esa época como Bobby Bonales, Espectro y los mejores. Como Orfeo Negro, luchó durante el 69, manteniéndose en el ojo del huracán. Eventualmente peleó también como el Bengala muy poco tiempo. Durante ese proceso y siguiendo picando piedra, salió una oportunidad por un año del 70 al 71 con un personaje llamado Argos, en el cual conoció al luchador Atila, quien le obsequió una máscara para que Dani Ortiz pudiera hacerle unas modificaciones y poder pelear bajo ese nombre, Argos. Con arduo trabajo y mucha disciplina, empezó a hacer nuevas amistades. Las grandes figuras empezaron a conocerlos. Durante un tiempo conoció al Ángel Negro, hermano de Carlos Lagarde, y al Pulpo, con los cuales siguió entrenando fuertemente. Al mismo tiempo, se convirtió en campeón nacional de lucha grecorromana y también fue a representar a México en los Juegos Panamericanos, un gran deportista olímpico. Pareciera que todo era cuestión de tiempo para que se viniera la gran oportunidad, y aunque él ya había sido bautizado como Dani Ortiz, aún no llegaba la opción del Halcón.
En sus primeros tiempos de esa era, estuvo también entrenando con Rafael Salamanca y ahí fue donde aprendió mucho de lo que le abrió las puertas. Conoció a personajes muy importantes como Ray Mendoza, que azares del destino o no, Dani Ortiz en su edad de adolescente fue a la secundaria con el villano 1 y el villano número 2. Casualidad o destino, no se sabe, pero sin duda alguna ya se veía lo que se venía. Del 71 al 73 peleó como Dani Ortiz y pudo haber sido por más tiempo, pero sucedió lo que todo luchador en su comienzo espera. Una gran oportunidad que le cambiaría totalmente la vida. La revista Halcón, en el año de 1973, abrió la posibilidad para un nuevo luchador que representara a la revista, pero que también fuera una imagen en la lucha libre. Entre 12 candidatos, se le brindó la oportunidad a Dani Ortiz. Toda su experiencia y toda su preparación pesaron fuerte ante esos 12 rivales, y así fue como se convirtió en la nueva imagen de la revista más popular de ese tiempo, El Halcón. Y aunque todo era parte de un gran negocio, para él fue la oportunidad de oro de conseguir una máscara importante y empezar a construir su propia historia. Tras bambalinas, las revistas dos más importantes llevaban una guerra interna. Por un lado, La Lucha Libre, revista de Valente Pérez, y por el otro, El Halcón, de Héctor Valero, dos grandes amigos que durante un tiempo trabajaron juntos, pero por el destino se fueron separando y cada uno tuvo su revista. Pero la envidia y el negocio fueron más importantes que el amor por la lucha libre. Y aunque los dos fueron grandes estrellas y nutrieron con mucho a la lucha libre, perjudicaron gravemente a algunos luchadores, entre ellos El Halcón. Fue una lucha muy intensa, donde El Halcón hizo su debut con todo lo que requería, propaganda, figura, todo estaba dispuesto para ser una gran estrella y lo logró, pero por otro lado Valente Pérez trataba de derrocarlo, trataba de dañar a su enemigo, la revista Halcón. Hacía una propaganda un poco ponzoñosa, donde destapó varias veces la identidad del Halcón, exponiendo a Dani Ortiz. Imaginemos eso, gran desconcentración y un miedo absoluto a Dani Ortiz, ya que él estaba luchando por consolidar una carrera, y por otro lado, las revistas peleando entre sí para dañarse. A pesar de esos días oscuros, él siguió luchando y puso todo de su corazón por el triunfo. Empezaron las oportunidades de campeonato, grandes batallas épicas con el psicodélico, Dos Caras, el Espanto Segundo, Blackman y muchos más. Los campeonatos por el peso pesado, el campeonato mundial con Harley Race en México y en todo Texas. El mismo Harley Race alguna vez comentó en la década de los 70s que los dos luchadores más preparados y con mejor garra era el Alfonso Dantes y el Halcón, lo cual para Dani Ortiz fue un gran halago, porque para él uno de sus ídolos y de quien hablaba con mucho amor y respeto en esos tiempos era Alfonso Dantes. La fama y el negocio comenzó a crecer cada vez más. La gente aclamaba a su luchador favorito, el Halcón, y esas guerras entre revistas lo único que propiciaron fue mucha propaganda positiva para Dani. Por un lado, Lucha Libre destapándolo y promocionándolo como Dani Ortiz, y por el otro lado, Héctor Valero con el Halcón, ese impulso maravilloso que le dieron, lo llevaron a darse a conocer en todo México, y eventualmente la voz se corrió y fueron giras muy extensas por todo Estados Unidos y el Japón. Dani Ortiz viajaba mucho, la mitad del año se la pasaba en el extranjero, recuperando esos campeonatos y apostándolos al mismo tiempo. Luchó contra los mejores luchadores de Estados Unidos y también con los mexicanos que más representaban a México. En el Japón fue una gran estrella, que los japoneses siempre lo pedían para luchar contra otro luchador de época que era muy famoso, Mil Máscaras. Los triunfos no se hicieron esperar y las apuestas tampoco. Con duplas hizo muy buenas mancuernas con el Solitario,
Fue 5 veces campeón nacional, 3 veces como el Halcón, una como Dani Ortiz y una como Super Halcón. En sus diferentes etapas, él seguía ganando. Hizo duplas importantes en Estados Unidos con Ciclón Veloz, también con Chavo Guerrero, y 3 veces ganaron el Heavyweight Championship con José Lotario. También el Heavyweight Championship del mundo como Super Halcón. La lista es interminable. Sin duda alguna, una década maravillosa donde se nutrió Dani Ortiz de lo mejor de lo mejor. Lamentablemente, mis amigos, llegó la codicia y, como siempre, el egoísmo de algunas personas. En el año de 1977, ya todos conocemos, el Halcón perdió su máscara ante 1000 máscaras en Japón y en México. Esto pasó entre el 77 y el 78. Y todo se derivó, mis amigos, a esa codicia de las revistas, a esa codicia de los promotores. Para Dani Ortiz era importante luchar y ser famoso, pero también llevar el sustento y la estabilidad a su casa. La revista El Halcón no quería hacer los pagos correspondientes a este gran luchador. Querían pagarles con promoción en la revista y otro tipo de situaciones que, claro, era imposible seguir siguiendo la vida si no había un sustento económico. Se le prometieron películas, se le prometieron muchas cosas, pero se le iba a pagar con promoción, y en circunstancias muy precarias se tomó la decisión de tirar esa máscara. Fue una ofensa terrible para Dani Ortiz, ya que él había luchado mucho por construir ese personaje, pero ya era insostenible. La revista, junto a sus promotores y directores, ya hablaban de otros personajes. Ya era ofensivo y muy descortés con Dani Ortiz, así que era algo que ya no se podía parar. En el 77 y 78, la máscara cayó en México y en Japón. Y aunque se le vio pelear un poco de tiempo después, el Halcón murió por siempre. Después sacaron otro tipo de halcones, pero esa ya es otra historia. Pero un luchador con tanta garra no se iba a quedar parado ni sentado. Así que él siguió como Dani Ortiz, el Halcón Ortiz. Sin máscara, siguió luchando y mostrando de lo que estaba hecho. Las arenas seguían llenándose, la gente ya lo conocía. Su estilo de lucha y su garra era lo que lo representaba, no realmente la máscara. Así que por años siguió haciendo el papel magnífico que más le gustaba, ser un rudo. Eventualmente, por circunstancias de mercadotecnia y esa falta de sentir lo que es un personaje, se enmascaró como el Super Halcón. Eso comenzó en el 84 y terminó su ciclo en 89, cuando apostó la máscara con el Rayo de Jalisco Junior, perdiéndola inevitablemente. Pero durante ese transcurso como Dani Ortiz y después como Super Halcón, la fama siguió, las arenas seguían llenándose, el público seguía aclamándolo y lo seguían reconociendo por su gran lucha y estilo. Los viajes continuaron al Japón, a Estados Unidos, los campeonatos, las cabelleras. Un luchador con mucha garra que jamás le tuvo miedo al fracaso. Y creo que eso es lo más rescatable de Dani Ortiz. Siempre, siempre siguió luchando a pesar de cualquier situación que se presentaba. En sus diferentes etapas, desde aquel comienzo como Orfeo Negro hasta su última etapa como el Super Halcón, siempre nos mostró lo mejor de él. Una garra auténtica, un estilo único y el sacrificio por perseverar y cumplir sus sueños. Cuando perdió su máscara en 89, claramente era el final de una era. Era casi su retiro, pero esa adicción a la lucha libre y el público seguía aclamándolo. Así que siguió haciendo algunas presentaciones por los 90s. En el año 2000 tuvo un evento especial llamado Las Cuatro Décadas. De ahí siguió haciendo algunas presentaciones en Naucalpan y por último se le vio en una lucha especial en el Retiro del Audaz. La década de los 90s
fue la culminación de una era majestuosa, donde las afecciones físicas fueron las únicas que pudieron separar a este guerrero de los cuadriláteros. Nadie es eterno, y después de haber entregado todo a la lucha libre, esos topes, maromas, llaves contra llaves, luchas épicas y sangrientas, le pasaron la factura más importante y dolorosa a un luchador: el tener que retirarse poco a poco, porque los dolores en la espalda, las rodillas, los codos, el cuello, todas las luchas van agregando y agregando, y al final, en el ocaso de todos los luchadores, llega el momento de ser el más fuerte de todos y tomar la decisión más importante de un luchador: el retiro. Actualmente es un luchador que continúa trabajando para el gobierno mexicano en la rama deportiva ya por más de 20 años. Y aunque sigue presentándose en entrevistas, lo vemos aún promoviendo sus productos y memorabilia, la lucha libre lo sigue manteniendo elevado por todo lo que él hizo en esas décadas de opulencia de la lucha libre. En los 60s, de haber sido un adolescente, se convirtió en un hombre por los 70s y continuó por los 80s luchando por sus sueños y por su familia. Los 90s le dijeron que era momento de retirarse lentamente, y hoy en día somos muy privilegiados de seguirlo teniendo con nosotros. Terminamos este gran video, mis amigos, con unas palabras muy personales. En los 60s, lo que empezó como un juego de joven, un sueño, un motivo de ser, que después se convirtió en un estilo de vida, y que después la familia y los hijos fueron su motor de arranque para seguir empujando y luchando a través de sus diferentes personajes. Señor Dani Ortiz, Maestro Halcón, le agradezco de parte de todos sus seguidores el habernos entregado sus mejores años, y quiero que escuche estas palabras. Puebla, Pedro Nieves, Dani Ortiz, Atila, Ray Mendoza, campeón, Panamericanos, Halcón, Japón, Estados Unidos, Texas, familia, Mil Máscaras, Horus, Super Halcón, Lucha Libre, Orfeón, Bengala, Argos, Dani Ortiz, el Halcón, el Super Halcón, décadas. Maestro, hizo mucho, muchísimo por usted, pero sobre todo por su familia y por la lucha libre. Esto, maestro, es un tributo que se le da, y a la gente que nos escucha, recordarles quién fue usted, uno de los grandes luchadores de los 70s y de los 80s, que perduró hasta la actualidad. Muy bendecidos somos por tenerlo aún con nosotros, y espero viva por una eternidad, maestro. Sus máscaras son maravillosas. Su estilo de lucha era inigualable. Usted fue de los mejores, y muchos luchadores tuvieron el privilegio de conocerlo y pelear con usted. Hizo grandes amistades porque es un hombre con un corazón enorme, lleno de bondad y humildad. Y aunque, como usted lo dice, no soy una perita en dulce, es un buen ser humano, maestro. Y gracias por haber existido y habernos dado una mejor niñez y una mejor lucha libre, siempre con profesionalismo y con sacrificio, a pesar de los obstáculos que existen en nuestro país. Muchas felicidades, maestro. Un abrazo para usted y para toda su familia. Nos vemos hoy y siempre. Y para todos ustedes, mis amigos, colorín colorado, este maravilloso cuento ha terminado.
Les mando saludos, mis guardianes. Vamos a seguir empujando en esto que es las máscaras y la lucha libre, reconociendo estas luminarias. Y sin más, mis amigos, ya saben, nos vemos hasta la próxima.